Les quiero contar que Álvaro Ortega ha estado presente en todas las ediciones de Octobertech y en esta séptima edición, por supuesto, no podía estar ausente. Su presentación es sobre capa física avanzada y cómo esta nueva tecnología mejora la comunicación en las redes industriales, facilitando la digitalización. Muchas gracias Álvaro y bienvenido nuevamente a Octobertech. Muchas gracias, Andrea, por la, por la introducción. De mi parte, les doy la, la bienvenida a este October Tech 2024. Estoy muy honrado de participar nuevamente en, en la versión, como ya se mencionó, eh, estoy desde, desde, desde la primera, así que para mí espero poder seguir en adelante y, que nos, y nos sigamos viendo en versiones futuras. Bueno, ¿de qué es lo que vamos a, a conversar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de principalmente de la parte de industria de proceso y de una nueva tecnología que creemos que les va a interesar mucho, sobre todo si ustedes están eh, conectados con, eh, con esta área, que principalmente en Chile es minería, células de papel, y algunas industrias, ¿no es cierto?, químicas, industrias de alimentos, etc. Eh, hoy día está conmigo un, un ingeniero sabia nueva de Phoenix Contact, Dylan, sí. bienvenido. Hola. Hola. Eh, y vamos a jugar ahí al final de la presentación con, eh, con un demo que, que trajimos, así que... Para poder avanzar en el tema, vamos a eh, hablar derechamente de eh, la materia que, que nos convoca el día de hoy. Y como ya les mencioné, eh, nosotros, para los que probablemente nos visitan por primera vez, eh, nosotros tenemos una, lo habíamos mencionado, de hecho, en, en, en versiones anteriores de PowerTech, un portafolio bastante interesante y completo en lo que se refiere a lo que es el Process Automation. Principalmente para el tipo de industria que nosotros ya mencionamos. O sea, donde tenemos piping, donde tenemos instrumentación, etc. Y estamos con un portafolio muy grande de soluciones y tecnologías que eh, queremos ir compartiendo con ustedes. El día de hoy en particular, hablando de nuevas tecnologías, porque eso es lo que venimos a aprender acá, venimos a conocer eh, cosas nuevas, ¿verdad? Y si bien es cierto, nosotros hace un par de años hablamos de APL a nivel conceptual, hoy día vamos a contarle cuál ha sido nuestra experiencia qué es lo que hemos avanzado, eh, qué portafolio obviamente tenemos, cuáles son los beneficios y aplicaciones prácticas para derechamente poder eh, encontrar alguna um, aplicación obviamente en, en, en su proyecto, en su proceso, en su industria. Este APL es parte de diferentes nuevos estándares de comunicación que se han ido posicionando a nivel internacional y ustedes los ven en pantalla. APL, 5G, OPCWA, y que de alguna forma son, por decirlo así, tecnologías que nos permiten conectar esta, de esto que se habla hoy de harto, ¿no es cierto?, de esta convergencia OT y T. Y eso, en definitiva, es lo que nosotros queremos profundizar un poco el día de hoy. Obviamente, si quieren aprender de alguna otra cosa, ya saben cómo contactarnos. Eh, y felices, nosotros los introducimos y los apoyamos para, su, para sus proyectos nuevos. Pero, en definitiva, lo que quiero subrayar acá es que estas tecnologías no funcionan de manera independiente, sino que en conjunto nos pueden ayudar a formar lo que dice la imagen, ¿no es cierto?, de la comunicación del futuro. Y entrando derechamente en materia, vamos a hablar eh, acerca del tema de APL, justamente de los temas que ustedes ven en pantalla. Cómo viene a llenar un vacío en Ethernet en campo esta tecnología, qué es lo que es Ethernet APL, por qué utilizarlo, cuál es el mercado potencial, qué aplicaciones podemos encontrar. Eh, por supuesto, vamos a hablar acerca del portafolio de, de, de equipamiento Phoenix Contact, eh, Enlace importante porque probablemente ustedes van a decir, bueno, esto de APL, lo más probable es que muchos de ustedes no solamente lo hayan escuchado desde nosotros, sino que también desde algunos otros fabricantes, como por ejemplo Vendersy Hauser, que hoy día nos está apoyando en el demo que, que vamos a mostrarle a continuación. Y finalmente vamos a hacer un, un cierre, ¿no es cierto? Un resumen con, con el demo en vivo y esperamos que, como, como, en esta, como en estos eventos, todo funcione bien, ojalá que ande todo en orden. Así que, eh, primero vamos a partir con el tema del vacío. De, del Ethernet, ¿no es cierto?, en campo, eh, respecto de lo que hoy día existe, respecto de las tecnologías que nosotros manejamos hoy día, y que si ustedes se fijan ahí, un, el Ethernet no, hay, no ha logrado pasar esa línea, esa línea roja que conecta la, la parte de control, en lo que es la pirámide de automatización, ¿verdad?, de control con la parte de la sensórica. ¿ya? Estamos cerca, pero todavía no, no logramos. ¿Y qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? Lo tenemos solo a nivel de control y en lo que se refiere a instrumentación hoy día es o oh, la parte de válvula no es cierto baja velocidad tenemos que convertir protocolos y si bien es cierto la información y los datos los obtenemos con facilidad en lo que se refiere al proceso en lo que es mantenimiento en lo que es diagnóstico en lo que es reconfiguración en lo que es analítica todavía estamos al DE. Ahí. así que eh, con esta imagen digamos que, que, que está en, en la pantalla Vamos a hablar un poquito de la evolución en las tecnologías en lo que se refiere a, a industria de procesos. Todos conocen lo que es 420 miliamperios, una tecnología que más o menos existe desde los años 70, ¿verdad? Después se migra ¿verdad? a, a la tecnología HART, que nos permite además de tener el dato primario, tener variables secundarias que hoy día, por ejemplo, a muchas empresas que, 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 que todavía lo siguen ocupando, porque de hecho es muy popular, le ha permitido en flujómetros tener el totalizado y poder reportar a la autoridad la información de, de sus consumos de agua, por ejemplo. Y después de eso, ya más en los, cerca de los 90-2000, eh, partimos con los protocolos de buses de campo, principalmente en Chile, Profida PA, Foundation Filbas, que empezaron, por decirlo así, a marcar un camino en lo que se refiere a la parte de instrumentación inteligente, se empezó a hablar de gemelo digital, etcétera, Pero siempre fue como siendo bien humilde y respetuoso con la tecnología de los fabricantes, fue como más promesa que, que, que algo de verdad. Pero hoy día, con la parte del de desarrollo del Ethernet, sí, todas las cosas que nosotros alguna vez planeamos y alguna vez quisimos tener, es algo a lo que hoy día tenemos acceso. Y vamos a revisarlo a continuación. En esta imagen se hace un ejemplo de más o menos lo que yo ya venía hablando, como el protocolo HART sigue operativo, cómo se conecta con los sistemas de control y cómo además también llega a las estaciones de ingeniería para lo que es la parametrización, el diagnóstico, etcétera. Y por otro lado, lo mismo pasa con tecnologías de buses de campo, en este caso el ejemplo de la imagen tenemos un Profidas PA, ¿verdad? Que lo tenemos, lo tenemos en campo, tenemos una pasarela eh, o sea, tenemos una junction box que protege los segmentos tenemos una pasarela a Profidas DP, hoy día en algunos protocolos más modernos, también trabajamos en PROFINET, llegamos al sistema de control, cubrimos ese objetivo, pero también en lo que se refiere al, al, al paso de los datos para lo que es la gestión o el asset management, también todavía tenemos limitaciones. Y como dice la parte de abajo, todavía la, el, el, la transmisión de la información sigue siendo un proceso complejo. De hecho, aquí en la imagen ven una comparativa. Yo me impresionó cuando, cuando lo vi. Eh, pero sí fui testigo alguna vez de poder eh, trabajar con, eh, con, con la tecnología. Para, para varios de ustedes que probablemente conocen, quizás eh, trabajaron con Packware o Filker y alguna vez quisieron eh, generar un, una transferencia de comunicación con un dispositivo hard. Son casi 10 minutos, un poquito más de 10 minutos de poder transferir 100 kilobytes de datos. Lo cual en profilación PA disminuye bastante, son más o menos medio minuto, pero... En APL es casi hacer así. Entonces, ya tenemos un, un beneficio, una ventaja. Y vamos a hacer una introducción. Nosotros, como ya les dije, tuvimos la, la participación de un, de un amigo, ahí aprovechamos de saludarlo, de Mirko, Mirko Torres, un, un especialista en procesos de, de, de Argentina, que nos ayudó cuando nosotros presentamos este concepto de manera conceptual hace un par de octuertes que atrás. Eh, y vamos a refrescar algunos conceptos. ¿Qué es lo que es APL? APL viene desde un estándar que se llama Single Pair Ethernet, que es una familia, como dice la imagen, de soluciones que se basan en Ethernet, que nos permiten desarrollar diferentes aplicaciones industriales bajo un estándar que es IEEE 802.3. Como digo yo, ese es el nombre ñoño que tiene el estándar. Y en este caso, APL, o Advanced Physical Layer, de ahí viene, digamos, el, 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 el acrónimo, cumple con ese estándar y está diseñado para automatización de procesos, en donde este estándar se ha desarrollado en colaboración con tres grandes actores, digamos. No es una idea, como les decía al principio, que se le ocurrió a Phoenix, usuarios finales, grandes usuarios finales mundiales, las, las organizaciones que estandarizan también a nivel internacional y, obviamente, eh, nosotros como fabricantes globales, entre ellos nosotros, eh, Endres, eh, ABB, Emerson, etc. Entonces... Qué es lo que nos libera esta tecnología. Efectivamente, lo que yo ya les decía al principio, logramos tener Ethernet en nivel de campo, a nivel de sensores y actuadores, ya disponible. Tenemos alta velocidad, tenemos energía sobre la comunicación. Eso ya lo teníamos en, en el tema de Fibas, pero hay un beneficio ahí: no hay conversiones de protocolo y el acceso sencillo a toda toda la información. Como característica clave, este, este como, es como una infografía, ¿no es cierto?, que estamos viendo, la característica clave, bueno, dice la imagen, la, la tecnología permite flujos de datos simultáneos, sin interrupción en campo, en plantas de proceso, lo que permite reducir costos de producción, reducimos riesgos, simplificamos diseño, aceleramos la implementación, optimizamos la, 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 los activos, ¿no es cierto?, y si ustedes se fijan, el, el, la infografía ahí nos habla primero de que hay una independencia de los protocolos, porque esto es una capa física una capa física que permite traspasar el Ethernet de manera transparente según el protocolo si ya se están preguntando cómo se hace en la práctica hoy día se hace por de momento se hace solamente con PROFINET pero ya la organización relacionada con Filcom Group o con ODBA o con, en el caso de, de la parte de Modbus ya también están haciendo desarrollos para poder Hacerlo pasar de manera transparente. De momento es Profinet. Es muy sencillo, con conexión sencilla y robustas De hecho, la conectividad de, lo, de los sistemas de buses de campo de Foundation Field y Profidas PA se puede reutilizar. Y, como dice la parte final, es una tecnología del estado del arte en lo que se refiere a sencillez de uso. Un par de cables, 10 megabits por segundo, tenemos energía y podemos trabajar además en áreas clasificadas. ¿Por qué? ¿Por qué usar APL? Bueno, vamos a ver algunas razones. ¿Necesitamos hacer administración de activos? Es, sí, es una necesidad que se viene manejando desde hace años. Y probablemente muchas de las empresas que lo hacen saben que también esto tiene, un, tiene una relación de costo no menor, ¿ya? Sobre todo para los grandes fabricantes que venden algunos software, fabricantes de DSS, por ejemplo, que venden software de asset management, que son... Muy bueno pero también son muy costosos. Entonces, esto de alguna manera democratiza esta, ¿cómo se llama? Esta necesidad. La necesidad del mantenimiento predictivo. El tener estado y condición en tiempo real de lo que está pasando con el equipamiento. Y una palabra que yo a veces la evito un poco, pero, pero igual la, 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 la vamos a mencionar, lo que se refiere a la parte del, del gemelo digital. Porque hasta alguna vez que conversé con algunos usuarios finales me decían, oye, eso del gemelo digital... Es un mito urbano, la verdad es que eso no se puede hacer. Y en estricto rigor, en hace algunos años que lo conversamos, sí, era como bien, era como casi una, una, una frase más bien marquetera, pero la verdad es que gracias a esta tecnología que nos da mucha velocidad de comunicación en campo, sí lo podemos conseguir y podemos tener exactamente el comportamiento de un gemelo digital en el caso de un instrumento y sobre todo para los que probablemente gente de mantención que lo ha tenido que vivir para saber el estado de salud de una válvula, que es una válvula proporcional, que, que es bastante crítico en un proceso de, de piping, etc. Así que tenemos, eh, en este momento, un cuello de botella, pero que a partir de APL empezamos a destrabarlo. Mejoramos la conectividad de los sensores, integramos la industria 4.0 de manera más sencilla, podemos mejorar velocidad, podemos mejorar la tecnología, alcanzamos mejores distancias, menos cableados, tenemos alimentación también, obviamente, por el, por el sistema de, 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 de datos, ¿verdad? Y eh, finalmente, también es un sistema, como, como ya les dije, para industria de proceso, permitimos eh, el ingreso de o el uso sin problemas de equipos para áreas clasificadas, ¿vale? Y aquí tenemos una topología más o menos típica de cómo se podría ver en la imagen, en la imagen, digamos, que ustedes están viendo en pantalla, lo que está más hacia la, la izquierda, ¿verdad? De su pantalla. Es más o menos la estructura que hoy día nosotros podemos desarrollar y que de hecho es la que tenemos en este momento en el demo que vamos a ver más ratito. Con los instrumentos, con un switch de campo, que desde el switch de campo, o sea, desde el instrumento en sí, salimos con Ethernet con una capa física específica que es APL y luego desde el switch hacia arriba, hacia el otro switch, salimos con fibra o con la conexión RJ45 tradicional, en donde nos conectamos el controlador, a la estación de ingeniería, etcétera, de manera transparente. ¿Vale? Así que si ya se están preguntando qué distancia puedo tener desde el switch hasta el instrumento, son 200 metros máximo con un par de cables y con energía hacia el instrumento. Podemos tener comunicación directa y fluida. La parte que dice APL Power Switch es un sistema que, se, que es parte del estándar y que está en este momento en desarrollo, y ahí, obviamente, oportunamente se los vamos a ir comentando. Y esta, esta imagen me gustó harto. Tenemos entonces. La diferencia entre cuando nosotros, bueno, todavía lo seguimos usando, los 420 mA llegan así a su controlador. Primero, convertimos, primero digitalizamos el dato físico, luego lo pasamos por un microprocesador, luego lo volvemos a hacer analógico y sacamos un dato de corriente o tensión que a partir de un marchaling o boneras imagen lo metemos a un controlador que hace la conexión análogo-digital y se procesa. Todo, todo ese camino fluye la información que tenemos en 420 miliamperes en este momento, pero con la tecnología APL es mucho más simplificado. Tenemos el conversor analógico digital, un microprocesador dentro del equipo, la conexión al switch y luego al controlador y estamos, porque todo es protocolo, todo es Ethernet, ¿vale? Es muy simplificado, Eso, me gustó harto esa imagen. Y como resumen de por qué APL, porque es una tecnología de red homogénea, que no requiere conversión de protocolo porque lo pasa de manera transparente, se instala de manera mucho más sencilla, se integra de manera sencilla o simplificada a los DCS o a los sistemas de control. De hecho, tenemos un PLC Profinet en este momento en el que está conectado. Alto rendimiento, acceso remoto para lo que es mantenimiento. No tenemos que ir a. Muchos de ustedes, si, si alguno de ustedes es mantenedor, sabe lo que significa llenar un permiso de trabajo, ir a terreno y, y gastar mucho tiempo. Cuando en realidad, a través de una red de Internet, podemos tener al menos una comunicación y un estado de salud de lo que está sucediendo en nuestro proceso. Por lo tanto, como dice la parte final, es una solución eficiente para problemas en dispositivos de red en campo principalmente. Así que todo el ciclo está conectado y es un ciclo muy, muy fluido. ¿Qué mercados potenciales y qué aplicaciones podemos desarrollar? Bueno, a nivel industria, aparecen algunas industrias que probablemente en Chile no, no sean tan, estén tan presentes, digamos, pero para nosotros es principalmente un proceso. Oil en gas, ¿no es cierto?, la industria química, minería, celulosa, próximamente, ¿verdad?, eh, proyectos de hidrógeno verde que estamos, ¿no es cierto?, desarrollando, proyectos de, de, de energía, etc. Así que tenemos un campo importante para desarrollar en Chile y eso no solamente lo sabemos nosotros, sino que también algunos socios con los que hemos conversado, que también están desarrollando en Chile la tecnología, probablemente ya, algunos de ustedes han tenido charlas al respecto. Así que estamos ahí, estamos disponibles para que puedan conocer más, puedan conversar con nosotros y poder interiorizarse mejor. Y aquí, por ejemplo, vemos un, una topología típica, ¿vale? En donde tenemos, si ustedes se fijan, por el lado de la arriba, ¿no es cierto?, donde está el controlador, tenemos probablemente un DCS o tenemos un sistema de PLC redundante con potencialmente una red de switches redundantes conectados por Ethernet al switch de campo y desde ahí hacia la instrumentación o a las válvulas que están en, en proceso, digamos, con una distancia desde el switch hasta los instrumentos de más o menos 200 metros y eh, una velocidad por canal de 10 megabits por segundo. O sea, tenemos una velocidad una locura. Hablemos del portafolio de Phoenix. Esto va a ser como un mix. El portafolio vamos obviamente a mostrar el, el producto. De hecho, este es nuestro switch de campo Ethernet PL que es un dispositivo, es un switch, que además tiene una funcionalidad de proxy, porque además permite, para quienes de ustedes tienen eh, instrumentación profi APA, antes de, de esta reunión recibí eh, una, una llamada de, de un cliente que, que, que me pidió, digamos, hacer al, algunas pruebas. Eh, así que estamos ahí haciendo cosas local, localmente en, en el mercado. Tenemos la opción de trabajar en áreas clasificadas, la opción de eso que dice APL Power clase A y B, tiene relación con... Los tipos de consumo para quienes a lo mejor han trabajado con, con sistemas POE para cámara es como las diferentes clasificaciones del POE: 30, 60, 90. En este caso son eh, similares, digamos, en potencias obviamente un poquito más bajas. El switch es capa 2, es administrado. Tenemos en la parte superior eh, bocas de switch de cobre y de fibra para poder hacer conectividad, y ahí está el código, el número parte, porque no es un equipo beta, sino que es un equipo release, un equipo que está disponible y ustedes lo van a encontrar en nuestra página web. Y vamos a ver algunas topologías de ejemplo. Vamos a concentrarnos por ahora en la topología que está en la parte izquierda de su pantalla, en donde, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, tenemos un switch normal, un sistema de control, una comunicación una estación de, de ingeniería, ¿verdad?, o visualización, y luego de eso tenemos una red Ethernet, en este caso Profinet, con... Para, para el ejemplo, una redundancia de MRP, que es una redundancia bastante popular en el Profinet, y luego tenemos redundancia de alimentación de fuente para el switch A, para el switch B y la conexión, obviamente, de los instrumentos directamente hacia el proceso. Dicho sea de paso, eh, el switch viene ya con, con, con dos entradas de alimentación para que eventualmente uno tenga la opción, no tenemos que usar un DO ni nada, para que uno tenga la opción de necesitar desde un lado A, un lado B para tener máxima disponibilidad desde, desde el lado de la fuente. Y próximamente, perdón, también vamos a tener eh, la opción como desarrollo de tener un trunk APL que nos va a permitir no solamente generar la conexión, sino que generar la entrega de energía ¿ya? hacia los diferentes dispositivos en, en rangos de distancia. Bien interesante, pero eso principalmente cuando trabajamos en áreas clasificadas, en donde es más complejo poner fuentes, etc. Bueno, como resumen, hay dos, hay dos propuestas de valor que eh, tenemos disponibles, digamos, que, de las que queremos hablar. Una propuesta de valor para el EPC o el integrador: digitalización full. Mayor velocidad de datos, mayor cantidad de información, mayor flujo, mayor flexibilidad, alta performance, lo que mencionamos, ¿verdad? Áreas normales, áreas clasificadas. Flexibilidad en lo que es la transmisión. La transmisión de datos es bidireccional. Algunos, que yo soy un ingen... me, de... me autodefino como un ingeniero que conoce, varias... por mi edad, obviamente, varias cosas de las que obviamente se vienen usando. Y también eh, me gusta mi trabajo porque conozco todas estas cosas nuevas que están apareciendo, pero también me tomo en campo, sobre todo los usuarios. El usuario en realidad es conservador. El usuario quiere que su proceso funcione, que no falle. Que no, mira, si funcionó no lo toqué. Eso es un poco lo que, lo que se piensa, lo que se dice. Y a mí me hace sentido, porque ese usuario tiene una jefatura que le pide un, una, una performance de producción. Y eso está bien. Pero eh, con esta tecnología, lo que nosotros aportamos ahí es que además de yo tener los datos de proceso, yo puedo generar tráfico de información hacia el instrumento para diagnóstico, para mantenimiento, para reparametrización. Y los datos de procesos van a seguir disponibles. Entonces, eso es súper importante. Y finalmente la parte de interoperabilidad, porque como ya les dijimos, esto es un sistema de capa física. Entonces, yo puedo, eventualmente, cuando ya vayan saliendo sistemas con Ethernet IP o con algún otro protocolo, eh, transferir eh, la capa física de manera transparente. Y la propuesta de valor para los usuarios finales, principalmente en temas de calidad, en donde... Todas las mediciones son mucho más precisas ¿ya? y ustedes ya vieron toda la cantidad de conversiones que había en lo, en lo que es la parte de 420 miliamperes y por otro lado en el mantenimiento. ¿ya? Diagnóstico avanzado, comunicación bidireccional, bueno, cosas que ya hemos, hemos mencionado y que obviamente eh, aportan a que evitemos las fallas y las detenciones no planificadas. Que eso principalmente es una de, de, de las preocupaciones más relevantes de los usuarios. Vamos a hablar acerca de unos links importantes. Estas presentaciones van a, van a quedar obviamente disponibles para ustedes. El Switch APL en nuestro sitio web, la tecnología obviamente en la descripción y algunas guías de ingeniería en ethernetapl.org. Esa es como la, la página. Ahí se pueden meter y eh, no hay ningún problema y pueden investigar un poco más, no solamente de qué está haciendo Fénix, sino de qué están haciendo otros fabricantes. ¿Qué vamos a hacer ahora? A propósito. Vamos a ir al live demo, pero me dijeron que la recordara algo. Como estamos haciendo sorteo y estamos regalando algunas cosas para que ustedes puedan también disfrutar en su casa, eh, tengo una pregunta. Mientras mostramos el demo, dice, ¿qué ventaja ofrece el uso de la tecnología APL en proyectos de Procesos Automation? Con una sola que mencione, la manda en el, en el QR que está viendo en pantalla y podemos entrar, ¿no es cierto?, a este, a este sorteo. Vamos entonces ahora a trabajar con, eh, con el demo. Y el demo que tenemos acá, vamos a describirlo brevemente. Bueno, eh, aquí está Dylan con nosotros, eh, listo para poder ejecutar todo lo que queremos mostrarle. Entonces, en el lado de acá, tenemos el switch, ¿no es cierto?, el switch de campo, tiene 24 puertas, aquí arriba está la conexión de cobre, está conectada, ¿no es cierto? También tenemos las opciones de, de fibra, ¿verdad? alimentación redundante y en la parte posterior, no voy a dar vuelta al equipo, pero sí, como, como nuestros equipos eh, también en el fondo nos permiten desarrollar el demo completo, perdón, ahí, eh, tenemos un, eh, un Profinet Controller, un PLC nuestro, PLC Next, y tenemos eh, una isla remota que estamos rescatando, de hecho este demo está mostrando tres, te tres tecnologías, está mostrando protocolos HART, Está mostrando profidas PA y está mostrando APL. En el caso de Hardy y, 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 y eh, profidas PA, son eh, transductores de temperatura, que es lo más fácil de transportar. Y aquí está el dispositivo APL, que si ustedes ven, es un instrumento de campo, pero que aquí adentro, en la electrónica, tiene eh, lo necesario. Físicamente es bastante parecido. A los, a los instrumentos redonditos, ¿no es cierto? Que ustedes... Vamos a ver si termino algún día de, de desatornillarlo. Y ahí, si se fijan, está la conexión de la zona de temperatura y la conexión, en este caso, de comunicación por fines directa que pasa por capa física PL a través de este cable hacia el switch y luego nosotros al sistema de control. Vamos, vamos a ver lo que tenemos en un servidor web que desarrollamos en donde... Si ustedes quieren que llevemos este, este demo donde, donde ustedes están, no hay ningún problema. Eh, vamos a donde está la, el, la topología y el, y el setup. Es principalmente lo que nosotros, lo que nosotros vimos, ¿no es cierto? En, en la parte izquierda, o sea, en la parte derecha de la pantalla, ¿no es cierto? Ven el switch, el sistema de control y los instrumentos. Y por otro lado, vamos a ver, Tilan, los datos de proceso. Y ahí los datos de proceso, como ustedes pueden ver, la conexión de APL, estamos viendo la temperatura en este momento. Eh, ¿no es cierto? De, 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 del ambiente en donde estamos, estamos en veintitantos grados. En el caso del de dispositivo PA, lo que estamos haciendo es hacer la medición interna de eh, la temperatura de la electrónica. ¿ya? Y finalmente, tenemos disponible, perdón, tenemos disponible entonces la lectura de los datos HART. ¿ya? O sea, tenemos coexistiendo diferentes tecnologías. Esa es la primera parte. Y la segunda, vamos a ver ahora... Eh, la, en la parte de diagnóstico, muéstrame ahí el botón de diagnóstico, varias cosas que nosotros podemos hacer. Podemos entrar directamente al eh, servidor web, por ejemplo, de, del switch. Vamos al switch, a la 128. Bueno, ahí estamos viendo el proxy, estamos viendo cómo el sistema reconoce eh, y cómo nosotros podemos reconfigurar eh, la parte de PA, por decirlo así, del switch. Pero vamos a ver ahora el dispositivo en sí, el switch. Y hay algo que me, que me interesa que, que reparemos un poco. Este es el servidor web del switch, y ahí nosotros, si ustedes se fijan, bueno, las primeras bocas, las primeras cuatro, es la conexión que nosotros tenemos a Uplink, por decirlo así. Y desde las cinco en adelante, nosotros nos conectamos a la estándar APL, pero en, un, en uno de los, de los casos tenemos el instrumento, y en el otro tenemos el instrumento APL, y en el otro, en el canal 6, tenemos la comunicación PA. Y si ustedes se fijan, la diferencia en velocidad es abismante. Bueno, y ahí también están las tensiones, los consumos, etcétera, y la disponibilidad. Ahí está la, la, la clase de potencia, etcétera. Así que eh, hasta ahí estamos súper bien. Y ahora vamos al diagnóstico de, bueno, en este momento lo que está haciendo Dylan es entrar al servidor web del instrumento. Para varios de ustedes, a lo mejor que no conocen el estándar, digamos, o no han trabajado mucho con instrumentación, a lo mejor esto. No es tan guau, no wow, como se dice, pero es súper eh, potente porque poder entrar directo al servidor web del instrumento para parametrizarlo, para diagnosticarlo, bypassarse el, el, el Power o el filter, por lo menos para acciones sencillas, es muy, muy potente. Es una herramienta que eh, definitivamente eh, estamos seguros que les va, les va a interesar. Bueno, como el tiempo es finito, ya vamos llegando al final de nuestra presentación, pero yo me voy súper contento porque eh, estamos transfiriendo o entregando la información que queríamos el día de hoy. Funcionó todo perfecto. Muchas gracias, Dylan, por tu ayuda. Y nada, pues los invitamos a que sigan conectados con nosotros. Eh, los invitamos a que sigan, obviamente, conociendo algunas cosas nuevas en este October 2024 y cualquier cosa que quieran conocer. Saben dónde ubicarnos. Álvaro Ortega en LinkedIn me pueden ubicar, me pueden mandar mensaje y eh, podemos conversar acerca de tecnología, que es lo que nos apasiona. Muchas gracias por acompañarnos y sigue el, el evento.